Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, su canal 53, en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Bueno, señores, hoy es jueves que contamos a 29 del mes de agosto, ya sí se fue agosto, del año 2024. Una tarde un poquito nublado en Santiago, para mi casa salí lloviendo, mojándome. Llegué aquí y no ha caído agua. Parece que hay nubes condensándose por parte, pero con calor. Eso no lo quita a nadie. Calor intenso, el calor de agosto. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Bendice a Luna TV, bendice a sus propietarios, bendice a todos los que aquí laboran, bendice este espacio, bendícenos a nosotros, sobre todo, Señor, bendice toda esa mi gente linda, gente bella, hermosa, que cada día está con nosotros haciendo sus denuncias. Nosotros desde aquí les ayudamos con las soluciones. Pueden escribirme sus textos, sus audios, sus videos, sus fotografías por el 829-383-3108, 829-383-3108. También me pueden llamar por WhatsApp por ahí. Y aquí local, sí, ready, 809-226-3353, 809-226-3353, y esperando esas llamaditas, porque ayer estuve fuera de la ciudad, estuvo Franci, y nosotros aquí ya estamos de nuevo, y ustedes saben que yo lo extraño a ustedes, a todos, así es que, necesito sus llamadas para compartir, interactuar, aunque le tengo muchos contenidos buenos y unos mejor y otro no tan bueno, pero de eso se trata. Le comparto la foto del día de hoy, miren qué bella. Prepárate, cuando todo empiece a ir bien en tu vida, nunca se detendrás, o sea, usted se prepara porque cuando todo comience a ir bien en tu vida, entonces eso nunca se detendrá. Eso es para las personas que de una forma u otra tienen como la, están pasando por un momento difícil. Y ustedes saben lo que eso significa cuando uno está pasando por momentos difíciles y a veces nos amilanamos y muchísimas cosas. Pero con la gloria de Dios, ya cuando comience todo eso a funcionar, entonces sí estaremos disponibles. Bueno, entro con una buena, aunque no le puse las fotos que están aquí, pero la policía de Santiago recuperó en 72 horas. 72 horas es un aproximado de 3 días. 16 vehículos que habían sido reportados como robados. Y eso para nosotros es una gran noticia que aunque hay que compartírsela a pesar de todo lo que empiecen a hablar y me siento satisfecha yo particularmente con la gestión del general Jiménez Reynoso porque tiene las cifras de Santiago en un solo dígito y eso significa mucho y si les damos cobertura a las cosas como esta mucho mejor nos va tranquilizando. Dice que durante las últimas 72 horas, agentes policiales asignados a la recuperación de vehículo, en conjunto con agentes policiales de investigación preventivo, localizaron 16 vehículos, 11 de ellos, 11 motocicletas, 4 carros, una jipeta y un camión. Voy a seguir con la nota. A su orden, buenas.
Buenas tardes, señora Angelita, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, Héctor Cáceres? Aquí estamos, estaba ya, por tu tierra ayer. Esto es, eso es un plan, un plan de desinformación a veces y un plan de atraso. Sí. Porque si usted nos roba, yo nos robo, hacemos la ley, se están robando muchos vehículos, están haciendo mucho atraco, ¿qué nos pesa endurecer la ley? Obvio. ¿Y a quién no le toca eso? Necesario. Ajá. Yo te lo voy a poner en el escenario. Pueblo, cuando tú veas a un ladrón robándole algo a alguien, ayúdalo. Cuando agarre el ladrón, 1,000 pesos de beneficio, te ahorra el policía. El pueblo va a estar haciendo algo bien y va a ayudar. Sí. ¿Usted se acuerda en el tiempo de antes? Sí. Que sin conocer a nadie ni a mí, si decíamos un ladrón, se levantaba medio pueblo y el que salía huyendo, a ese le caían atrás, le daban más golpes que un gorro de catre, sin darle un chile al pueblo. Los reventaban. ¿O no era así? Claro. Y así era que, así es que debe mismo, ser. Pues ahora mismo lo que tenemos es, por más vuelta que se busque, por más lindo que hablen todos los políticos, lo que tenemos cada día es más vecinos aquí adentro, menos educación para nuestros hijos, menos salud para nuestros hijos, más deuda y todos los productos de la bolita del mundo caros, muchas multas y muchas restricciones, pero el beneficio para el pueblo no se ve. No, y que no están dando como no es, lindo, no están dando como oiga es. Esto, oiga esto, antes los senadores y diputados eran machín, sí. Lo hacen mucho, parece que ya el gasto es demasiado y lo quieren reducir. Ahora ellos dicen que no, porque si pide que si flauta, pero usted se pregunta, y el pueblo ha crecido, la tierra se ha multiplicado, hay más gente, pero el tamaño es el mismo. Y si usted es de Santiago y Santiago creció y usted tiene un presupuesto, usted va a mostrar, tenemos tanto para hacer esto, y vamos viendo, va haciendo su obra y va diciendo que gasta su dinero y nunca habría problema. Tienes razón. Pero nadie hace eso, ni nadie dice, ni hay consecuencias, todo lo contrario, crean una ley de no consecuencia para acabar con todo y no hay un culpable. Y no hacen nada. El sistema político hay que sacarlo casi entero de la vida del dominicano. Traernos 5 millones de vecinos y cada vez que pasa algo nos ponen a mirar por otro lado. Que fulano dijo que mira Maduro y nos meten 500,000 más hasta sacarlo al todo. Y ellos esfiando por este lado. Ahí la estoy mirando. ¿Ah? Me alegro de verla siempre bien. Gracias, Héctor Cáceres. Bendiciones. Amén. Manténgase así. Muchas gracias. Amén. Mantén igual. A usted muy, muy, muy certero con sus planteamientos. Bueno, señores, tenemos que poner ahí la gente de Alto Eyaque, en la finca de Axiba. Axiba, es que sí, Axiba. Marcharon desde la finca de Axiba. Oye, pero ese tramo es grande. Hasta la gobernación Mello. Marcharon, ahí veo a mi amiga Aracelis, de Alto del Yaque, en reclamo de la terminación de la carretera, la construcción de la carretera, el agua potable que no se quede en ningún lado, la energía eléctrica y otras tantas, tantos reclamos que necesita esa zona, pero la principal y el objetivo principal, el único que ellos le dan fuerza, aparte de todo, es a la construcción de la carretera que ellos dicen que tienen años y años reclamándola y que ningún gobierno ni nadie se le antoja de ir a ayudarlos a ellos y en su auxilio. Desconocemos si fueron recibidos por la gobernadora, si se le dio una respuesta, para nada, no tenemos ningún tipo de información, pero sí hay un video a donde cada dirigente está haciendo sus planteamientos de los motivos de esta caminata, esta marcha hasta la gobernación desde Alto del Yaque, ahí mi madre, varios kilómetros, vamos a verlo. Apoyando a la finca de Axiba, ya que le dejaron a ellos la parte más necesaria, que es donde está la escuela, donde está la iglesia, donde está el deporte. Ahí por ahí no se puede transitar. La producción agrícola es bastante amplia, pero a ellos se les dificulta
extraer los rublos que llevan al mercado y a la gran mayoría, a la gran parte de Santiago, porque no hay acceso. En nuestra comunidad hay mucha agricultura que se pierde por todos los caminos. Y también queremos dejarle saber, presidente, que un gobierno con funcionarios inservibles, vamos a decir así, no funciona. Nosotros estamos huérfanos de autoridad. Vamos a hacer un llamado al gobierno central. La mayoría de gobiernos se enfocan en decir que los países están desarrollados, invirtiendo en vía, en elevado. Más sin embargo, las comunidades como nosotros, lejanas, carecemos de los servicios básicos. Carretera faltada, agua, drenaje pluvial, sistema de energía eléctrica, entre otros. En ese caso, la marcha es por... reclamando los kilómetros de asfalto que hacen falta en Ácima, que es una carretera que desahoga a Todellaque, La Canela, Tajoma y otras comunidades aledañas. Nos hemos visto obligados a salir en protesta a la calle otra vez de nuevo, porque Peregrino tiene un año y dos meses que subió hacia Santo Domingo, el cual me dieron una respuesta positiva y no han culminado. ¿Oyeron claro? Esa carretera, como que la han dejado fuera, olvidada, y en esa carretera está la iglesia, está la escuela, y mucho acceso a muchos productores para sacar sus productos, para llevar al mercado, para la venta, y están pasando la de Caín. Además de que están... pidiendo el agua potable, la energía eléctrica, el drenaje pluvial y todo lo que tenemos la mayoría con problemas y que todavía se hacen de la vista gorda. Tal y cual nos decía Héctor Cáceres, oiga, una cosa tapa la otra. Si están hablando y marchando, diga, por una carretera en Alto de Yaque, por la finca de Áciba, entonces vamos a hablarle de problemas de que mandaron los fetos al Congreso y vamos a desviar eso para que la gente se le olvide. Pero aquí no estamos en esa, aquí no estamos en cogerle bulto a nadie ni en ignorar las problemáticas de las comunidades. Miren, yo no he querido darle mucha cobertura al asunto ese de educación, porque ya educación para mí me da... No sé si el Miyagi, vi que por ahí el Miyagi anda diciendo muchísimas cosas, el ministro, pero yo creo que usted debiera de renunciar, ministro, con todas las cosas que están pasando en el Ministerio de Educación, con un 4% del Producto Interno Bruto, que es donde... llegan todos los millones del mundo, porque miles y miles de millones al Ministerio de Educación, usted lo tiene guardado ahí como si fuera una propiedad suya, un ahorro, mientras que el ministerio se está cayendo a pedazos. La responsabilidad, no el ministerio, la responsabilidad del ministerio con relación a los centros educativos deteriorados, las escuelas sin terminar, la falta de personal docente, personal administrativo, jardineros, conserjes, puerteros, de todo, seguridad. Oigan, entonces el ministerio con dinero que no encuentran qué hacer con ellos y las deficiencias y muchísimo, como les dije antes de ayer, que yo me paso 2 semanas pasándole cada una de las problemáticas que tenemos aquí de los diferentes centros educativos y no terminamos. Aparte de la cantidad de niños que se han quedado fuera de las aulas mientras los vecinos están sentaditos allí recibiendo el desayuno escolar, el almuerzo, los uniformes, los zapatos, los útiles, las mochilas y lo de nosotros jalando aire. Pero en esta ocasión estoy hablándole de la negligencia que tiene escuelas cerradas y niños tomando clase en el suelo, como ustedes lo van a ver en este video. Así es que vamos a ver
Si Miyagi, si Luis Abinader, alguna persona sensata que tenga acceso a él, le diga, pero presidente, vamos a quitarnos ese sonido cuando le estamos dando un 4% del Producto Interno Bruto al Ministerio de Educación, que es el que más recursos recibe como ministerio, y vamos a solucionar esos problemas que hay ahí. ¿O es que no hay otro ministro, es que no hay capacidad en otra persona que tenga más visión que el Miyagi, que Ángel Hernández, para solucionar los problemas dentro de los planteles escolares, tanto de infraestructura, de inscripciones, de todas las problemáticas que hay, y que los dominicanos permanezcan fuera de las aulas mientras los extranjeros se están echando fresco ahí? Vamos a ver ese video, los niños sentados en el suelo recibiendo la educación. Vamos a ver. Si no hay sillas y no hay una mesa, no hay una sillita donde se sienta la profesora, ni donde se sientan los bebés, ese tipo de persianas que lo tenemos, se ha hablado tan mal de Joaquín Balaguer, y esos colegios fue el que lo construyó la mayoría. Y si no hubiese sido Balaguer, ¿y las qué colegios que hizo Danilo, que tanto lo criticaron? No, ¿verdad? Tenemos escuelas de la época de Trujillo, eso ahí. Y Trujillo y Balaguer fueron lo peor de este país, Danilo fue lo peor. Pero las escuelas que existen son de los tres peores presidentes que ha tenido la República Dominicana. Y nosotros, los mejores, entre comillas, no han hecho absolutamente nada. Tenemos un ministro de Educación que falta que él se burle en un podcast del país y no pasa absolutamente nada. Él debería renunciar. Él debería renunciar por esa imagen que acabamos de ver. Dice, señores, ¿saben qué? Yo no me la puedo, soy mediocre, soy negligente. Comprar una silla. ¿Pero de qué diablo estamos hablando? 271 mil millones de pesos no te alcanza para comprar una silla, Ángel Hernández. Pero ¿sabes qué es lo más doloroso? Que al parecer todos los hombres en este país nos volvimos eunucos. ¡Nos cortaron! No somos hombres ya. Nadie da una marcha, nadie habla. Sino que hay que callarse por los 3 pesos que da el gobierno en publicidad a un periodista. ¿Callarse? ¿Y quién se va a callar? ¿A mí? Me tiene eso con una espinita por dentro, clavada ahí, que me puya cada vez que escucho el tema, porque yo veo que la 3/4 parte, por no decir más, de la matrícula estudiantil en los centros educativos dominicanos de nivel público son extranjeros. ¿Y lo de nosotros qué? Ellos sentados, sentaditos ahí, cogiendo fresco, beneficiándose de los recursos. Y lo de nosotros en el aire. A su orden. Buenas. Sí, buenas tardes, Angelita. Hola, mi amor. ¿Y usted? ¿Cómo me le ha ido? Estamos mejor. Qué bueno. Angelita, dime, corazón. Es que este gobierno no está gobernando para este país. No están en eso. Este gobierno está gobernando para hablar cosas en la prensa. Ajá. Ahí lo deben poner como un avioncito de eso. Ahí a todos los programas de televisión hablar cosas que él no hace. Porque para él todo está bien. Aquí todo está bien. Ah. Óyeme, pero mira ahora mismo donde le cogen los haitianos. A un dominicano trabajando del lado dominicano. Se lo tengo ahí. Se lo agarran, lo meten para lado de ellos, lo ultrajan. ¿Ah? ¿A dónde están los malditos guayas del diablo de este país? Ah. ¿A dónde están esos bandidos? Lo mandan a irse de ahí. Porque a mí eso como dominicano no me lo hace ningún extranjero. Ah. Aunque mis otros compañeros no hagan nada. Yo hago sentir mi patria, oye, por encima de mi muerte, de mi vida. Sí, pero aquí no estamos en eso. Aquí somos todos una base charlatán y sinvergüenza. Este gobierno puede hacer todo menos lo bueno. Ah. ¿Sí? Mira dónde llama la atención de los nuevos diputados, muchachos nuevos. Muchachos que son la flor y nata de este país dentro de 5, 6 o 7 años más. Con experiencia de legislar, porque ahora son nuevos. Y lo primero que le dice es que si votan en contra de Ocasera, porque eso es lo que quiere decir, que le vota el partido. Eso se llama tiranía.
Eso no. Me quité el voto mío que le eché yo por esos muchachos para que sean diputados. Y el voto de él, le echó el gobierno. Ya lo sabe. El voto de él está ser diputado. Para ser un diputado fue el pueblo que lo eligió. Ellos son patrimonio del pueblo. Para que sepa. Patrimonio del pueblo. Ya lo sabe. Está diciendo un hombre de 84 años. Que ellos no lo entienden. Ellos son patrimonio del pueblo, no patrimonio de un hombre. Ya lo sabe. No pueden aceptar que ningún hombre le baje ni en contra de su patria. Ya lo sabe. En contra del bienestar de su patria. Aquí no va tan por la papeleta. Por la papeleta. No sabe reaccionar y decir, señores, no es que me odian, es que quieren que termine bien. Ya lo sabe. ¿Por qué esto que yo digo, Lidita? No es porque odio a Abinader, yo no odio a Abinader. No, ¿por qué? Pues vamos ya, ¿no? Porque cuando un hombre hace el gobierno, va a ser a favor del pueblo. No. Y el pueblo se beneficia. Gracias. Yo lo digo porque me siento enfadado con lo que este hombre está haciendo. Lo que más me enfada es que le meta miedo. Que le meta miedo a los muchachos jóvenes. Si no vota, te voy a sancionar. ¡So pena! Y esto es una dictadura. Gracias, mi mamá, bendiciones. Yo le pido a Dios que del cielo se pueda bajar. Que del cielo se pueda bajar con alma, por si me muero el día que sea morir, yo pueda bajar del cielo a coger un alma. Ay, gracias, corazón, bendiciones. Ay, hay pocos hombres como usted que se expresen de esa manera. A su orden, buenas. Buenas. Angelita, está en el aire. Sí, dime, mi corazón. Oh, Angelita, pero esto sí está bueno. Tenemos teleférico, ajá, tenemos tren. Sí. Y tres berenjenes en el hospedaje ya que están costando 100 pesos. Tres Toyota, 100 pesos. Una Toyota chiquitica, pero todo se ha vuelto reforma fiscal, reforma laboral, reforma, y nos estamos cayendo muertos. Huevo con arroz, y de momento nada más va a ser arroz vacío. ¡Sin aceite! Gracias, mi amor. Aquí se habla de todo menos de lo que está pasando el de abajo. Se habla de reforma, se habla de aborto, se habla de reducir los congresistas, se habla de cambiar el procurador, se habla de esto, pero nadie habla de lo que te cuesta a ti el ñao, el chao. A su orden. Buenas. Buenas. A su orden. Te tumbé. Aunque esté ahí, te tumbé. Bueno, dicen que varios pandilleros haitianos han caído en operaciones contra bandas, abatidos. Dice que después que llegaron unos vehículos blindados de Estados Unidos, los Max Pros, el gobierno de Haití lanzó un primer gran operativo conjunto contra las bandas haitianas en Puerto Príncipe y con la participación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de la Policía Haitiana y las Fuerzas Armadas. La operación se saldó con la muerte de varios pandilleros, mientras que tres policías resultaron heridos en el referido enfrentamiento. Según informe el diario Neobelis, aún las autoridades no han informado la cantidad de los pandilleros que cayeron abatidos. El comunicado de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití indica que operaciones conjuntas y planificadas dirigidas por Normil Rameau, director de la policía, y Golfer Ochech, comandante de la misión, comenzaron la madrugada del martes con esos operativos y ya ustedes vieron lo que pasó. A su orden, buenas. Buenas. Ay, pero por Dios, buenas. Tengo que tumbárselo porque esto es oro y los demás están llamando. A su orden. A su orden. A su orden. Buenas tardes. Buenas, su orden. Para estar a todos en el programa. Dele.
es para referirme al desastre que hay allá en la educación pública. Ah. Pero el desastre que hay en la educación pública no es el ministro de Educación el culpable. El culpable es el gobierno. Porque si el ministro de Educación no ha dado pie con bola, ¿por qué lo tiene ahí para que no haga la cosa bien hecha? Ah. ¿Usted cree que la cartera que tiene más bono asignado, el 4% de presupuesto nacional, tenga que los pocos estudiantes dominicanos que ha inscrito a la escuela tienen que estar sentados en el suelo? Porque la mayoría de los centros aquí están llenos de haitianos. ¿Y otros fuera? ¿Y otros fuera de las aulas? Sí. Entonces, ¿porque usted sabe qué está pasando? Porque se han dejado una digonial, los gobiernos que hemos tenido hay que tener, se han dejado una digonial de que hay que aceptar la cantidad de estudiantes haitianos en las escuelas, que el país tiene que estar lleno de haitianos, que no se pueden deportar, porque se han dejado una digonial, la digonial o por beneficio económico. Ya lo y sabe. Y por otra parte, relacionado con lo que quiere hacer el gobierno, con la eliminar un poco de diputado, pero no es para reducir los fondos que se usan en los 190, no, es para asignárselo a los que quedan. ¡Ah! ¡Va a aumentarle la cuota! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! Así es. Bueno! Oye, tan eficiente para que sigan ¿no? los lineamientos de ellos. ¡Ah! Gracias, mi amor. Bendiciones. Amén. Qué difícil. A su orden, buenas. Buenas tardes, doña Angelita, Rafael. Ay, ¿cómo está usted, don Rafael Brito? ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué es su salud? Estoy un poquito alentado y allá. Aquí vamos, también, echando el pleito porque no hay de otra. Sí. Dígame, mi corazón, ¿todo bien? No. Estamos mejorando lentamente. Sí. Pues, míreme por WhatsApp. Yo la llamo más tarde. Gracias, mi corazón. Tengo que irme a pausa. Buenas. Sí. Aquí ando. Bendiciones. Dígamelo. Sí, fíjese, es para decirle que yo estoy mirando su programa y miro los opinadores de la Florida. Okay. Cada pueblo tiene lo que se merece, porque el pueblo votó por este hombre Abinader, que es un traidor a la patria. Que se lo chupen ahí. Si fuera un presidente con pantalones, que debería el país. Sí. Entonces, ese tipo de migración, el jefe de la policía de migración, irán a cancelarlo y comenzar a recoger todos los indocumentados que están haciendo atrocería. Ay, pero tú no estás viendo amnistía. Diciendo que por favor que paren las deportaciones injustas. Y cogen un pobre trabajador de este lado, coño, y se lo llevan para allá, zarandeado. Y eso azaroso es el diablo, todito metido aquí. Adiós. Que se lo lleven, que lo quieran es su país, que se lo lleven para cualquier otro país. Que lo cojan para ellos. Pero lo que quieren es jodernos a nosotros y jodernos a nosotros. Gracias, que me la pase bien. Gracias, mi amor. Bendiciones. Voy a ir a la pausa después de esta llamada, ¿eh? A su orden. Buenas. Buenas. Sí, a su orden. Ese caso que pasó con este agrimensor que cogieron los haitianos, sí. Ese caso que pasó, eso no debe de permitir este gobierno que eso suceda. Pero ¿quién ha salido a hablar de la parte de nosotros? Porque ellos no cogen todas esas cosas, las graban y las mandan fuera. Como hacen aquello de allá. Pero que nadie dice nada. Coger todos esos bandidos que vienen aquí a andar por la frontera para estar mirando y que los lleven a los hospitales, a la escuela para que vean cómo es que están. Claro. ¿Te oye? Pero atiéndeme, que a mí me duele y me preocupa dónde están las autoridades nuestras, que no ha salido uno solo a darnos una explicación a nosotros. Exacto. O hablar al respecto. Un ministro de Relaciones Exteriores, un encargado de migración, aquí hay un ministerio de Interior y Policía. Nadie dice nada, coño, y nosotros tenemos que coger nosotros la justicia por nuestra mano. Yo creo que vamos a tener que hacerlo, sí.
Gracias, mi amor, perdóname que estoy un ching. Es que está todo el mundo, este pueblo está indignado. Entonces, este presidente también se ve que muy empecinado y muy cabeza dura, porque dígame usted, ese que está en educación, ¿por qué siempre no lo han quitado ya de ahí? Con tan poca gerencia, tan poca clase que tiene ese hombre, perdóname Dios. Tan poca voluntad para hacer lo que le tiene. Para tenerlo ahí, gracias por la palabra adecuada. Gracias, mi amor. Bendiciones. Gracias. Buenas tardes. Vamos a la pausa, que estoy un poquito... Vamos a la pausa. Regresamos en breve aquí en Sus Denuncias Comunitarias con Angelita Villamán.